Buenas, buenas. ¡Ay, chicos! ¿Qué onda? Buenas, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias. Perdón que me tardé. Muy bajo. Ah, capaz está muy fuerte la música. Banca, banca, banca. Ahí está. Ahí se me escucha mejor. ¿Se escucha mejor ahí? Chicos, ¿qué pasa por ti? No sé. Yo me lo vi como... Ni siquiera tengo cable, o sea, lo tengo que ver por TV Pública. ¡Ay, qué nervios! ¡Dios! Les juro que al último estaba como... ¡Qué lindo, chicos! ¡Qué linda noche! ¡Qué linda noche! ¿Qué onda? ¿Comieron algo rico? ¿Cómo...? A uno de mis gatos le da mucho miedo los ruidos fuertes. Entonces está muy asustado. Afuera, así que está acá como todo agachado, escondido. Tengo ganas de ponerme a bailar temas de Britney y jugar Counter para reírme. Nah, no nos riamos. Creo que todos jugaron bien. Se ganaron el puesto que tienen. La noche ideal para romper una relación. Ponerle los cachos a alguien esta noche nada te afecta. Qué soretes. Yo no soy futbolero en absoluto, pero patria siempre. Pedí comida a mostaza. ¡Qué rico! Todo bien, pero no me quiero imaginar cómo van a subir los contagios en los próximos días. Sí, bueno, ahora está el centro, está la pija con gente festejando. Pero bueno, lo importante es que yo no salgo. Yo, si quieren, les grito desde acá, pero nada más. Esta noche, alto despelote. Si acá se escucha la ruta para atrás. Sí, boludo. Eso es un barro de otra. Sí, se lastimó el cabello también. Estás haciendo el cosplay de Messi y ya te... Chicos, esta me la regalaron para el mundial, es original. Está re linda. Máquinas son astu... No, no sé. Pero acá, que bueno, si me dieron en el centro, sí se escucha bastante quilombo. Yo me hice unos altos bifes, chicos, para comer. Dije, no hay da para carne, me fui tempranito a las compras. Obviamente que cuando salí del súper estaba hasta la repija de gente. Era una fila, una cuadra, pero yo muy astuta, fui tempranito, me compré todo. Adentro. ¿Se escucha mucho quilombo ya? Bueno, ahora va a haber más quilombo porque voy a jugar Bendy and the Ink Machine, que es del medio. Ahora espero que le me hizo ocasión evitar buena que la final. Este es el momento.
Bueno, me sirvo un poquito de jugo que tengo ganas de tomar. ¿Erupta el himno? Oh, yo erupto los goles, ¿no? Ay, bueno, chicos. Que es de terror, hasta donde sé, no es, no, no es de terror, pero sí tiene de que se le aparezcan cosas así de frente, así como de golpe, con ruidos fuertes, o sea que yo me voy a asustar, no es de terror, pero me voy a asustar porque así de chota soy para jugar este tipo de cosas. Acá se festeja, loco. Bueno, quiero que pongamos el trailer para que vean más o menos de qué va el stream. Desde ya les digo que ya pongo el temporizador en media hora para que en 30 minutos ya salga la palabra. ¡Ay! Todas las palabras van a ser futbolísticas, así que para que se den una idea. Es creepy, pero vamos a ver el tráiler, ¿dale? Gaming music, o sea. No, miren mi... Este es el trailer. Bien, arranquemos. Acá está. Bueno, vamos a arrancar. A ver. Bueno,
Ya les digo que voy a estar re nerviosa jugando. All right, Joey, I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Demonia danza. Descubre el secreto de Joey y busca el taller. Ok, el taller. Che, me encanta la estética del juego, boludo. Está buena. Me encanta el bichito. Ok, con el yes puedo correr. ¡No necesito comprar tus putos seguidores! Gracias. Y dejate joder, acá estamos festejando que salimos campeones. Conche tu madre. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Que ya se escuchan ruidos. Eso me pone nerviosa. Marquito está chocho con el partido. Ha sido vetado. Bien ahí. ¿Quién lo vetó? ¿Qué loco? Bien ahí, ¿Quién se piensa que es para unir a los sueños a hacer realidad? Pongan la bandera. Sí. Che, me encanta el diseño del juego, está tremendo. This lift could use a few dry cells. Let's see what you're hiding down there, old friend. Voy a hacer mi trabajo de ninja ahora en más silencio y cortando cabezas. Me parece muy bien. ¿Por qué no venía a hacer publicidad, puto? Bueno, a ver, ¿qué hace esta huevada? ¿Qué mierda es esto? Enciende la máquina de tinta. Ajá, ¿cuál es la...?
¿Dónde se enciende la máquina de tinta? ¿Me tendré que tirar por acá? ¿No? ¿Y si me paro acá? No, evidentemente por ahí no. A ver, ¿dónde concha enciendo la máquina de tinta? Porque tendría que acercarme, ¿no? Por ahí. Chicos, es muy callado este juego, la puta madre. Buenas, ¿todo bien? ¿Cómo te fue en tu día? Hola, Clay. Bien, hice compras, comí, dormí siesta, necesitaba dormir. Repartido y acá estoy jugando este juego que no sé cómo concha seguir. Pero, ¿tara? ¿Qué onda ustedes? ¿Todo bien? ¿Con quién miraron de partido? Puta madre, ¿cómo concha se...? Bueno, evidentemente no es por ahí, así que vamos por otro lado. Esta puerta no estaba abierta recién. Me pone nerviosa el hecho de no saber si va a aparecer algo atrás mío. A ver, vamos a usar un poquito la lógica. Estoy tensa. Estoy muy tensa. ¿Será esta la máquina de...? Oh my god. Joey, what were you doing? Varias fotos con la camiseta. Podría, ¿no? Da Stark el chocho de que salió campeón argentino. ¿Por qué estás tensa si no es de miedo? Porque yo me asusto fácil. Se cayó una madera y me asusté. Imagínate solamente con eso. No es de terror, pero a mí me genera cosas. Ah, es un bicho atado. No le había encontrado la forma. ¿Cómo mierda se prende esto? A ver acá. A ver. ¡Ay, un hueso! Máquina de tinta, claro. Campeón de América, mañana potencia. Uf, ojalá. Ay, quédate. Así decime qué se siente. ¡Oh! Arregla la máquina de tinta, encuentra y coloca los objetos en los pedestales. A ver. Una tuerca. Una de esas mierdas. Un libro. Ok, hay que buscar estos objetos entonces. A ver, ¿dónde putas madres estarán?
Había. Ah, ya sé dónde había uno. Uno había en el. ¡Ay! Eso no estaba ahí. Eso no estaba ahí. La puta madre. Eso no estaba ahí. Who put this here? Boludo, eso no estaba ahí. Me estoy arrepintiendo. Me estoy arrepintiendo. A ver. Este era uno de los objetos. Pero ¿cómo mierda lo agarro? Muy despacio por todos los lugares. Steffi, buenas. ¿Todo bien? ¿Qué mierda es eso? Oh, sopa. Genial. Dejate joder, esas huevadas están en todos lados. A ver. Llevar una ahora, a ver qué más. Una de esas huevadas también era, pero ninguna brilla, o sea que ninguna de esas tendría que. Ya tenemos uno. Otra lata. Chicos, sepan que voy a andar de contra lento por estos lugares porque me da miedo, boludo. No puedo esperar para jugar el LOL. Ah, no, boludo, te van a cagar baneando la cuenta. Deja de buscar roña. Esta puerta no se abre. ¿Se escucha un quilombo afuera? Esta ya la había abierto. Ay. Están cayendo los mocos de una manera. Bienvenida, Steffi, por cierto. Del orto. El muñequito iba en acá. El ruido que hace. Ahora hay que encontrar 5 objetos más, la puta madre. ¿Quién ríe ahora? Chulo, los derechos son los locos. Es raro, ¿viste? No sé si alguno lo jugó, pero a mí me está como... Bueno, ustedes saben cómo soy yo con estas cosas. O sea, me asusto con cualquier pelotudo, imagínate con algo medianamente con mucho suspenso en el que soy la protagonista. ¿Por
porque eso es lo que hace la poronga esta, convertirte en el protagonista y bueno, te llevas los cagazos un poco más. Esta puerta no se abre, a ver por acá. ¿Qué onda ustedes, chicos? ¿Todo bien? Cuéntenme un poquito, ¿qué hicieron ahí? Madre, por acá ya estuve. ¿Estuviste limpiando? Esperar el partido. Ay, es que no sé si sabían, pero Darkstalker le gusta mucho, demasiado el fútbol. Entonces yo medio que supuse que iba a estar todo el día pendiente de eso. A ver acá abajo si hay algo. No sé para qué es la sopa, pero... El libro, listo. Dos amuletos de 6. A ver, ¿acá se había algún objeto? Por acá también podría llegar a estar la... Ay, no me acuerdo cómo se llama la llave. Pero bien, ya son dos. ¿Ahora está otro lado? El disco, genial. Otra sopa. Ahora estoy re manijada. Tiraron las flechitas. ¿Qué? ¿Cómo las flechitas? Conste que lo dejo apagado eso, ¿eh? Ese juego me dio unas ganas de jugar uno de Bugs Bunny que yo jugaba cuando era chico. ¿Cuál? ¿Por qué comes tinta? No es tinta, es sopa. Es sopa, no es tinta. Tiene que haber por lo menos una. Ah, mira, eso también era cosa de tinta. ¿Ya dijiste? No, todavía no. Para la primera palabra faltan 7 minutos todavía. Y van a ser todas que hagan, no sé, referencia al partido o lo que fuera. Porque yo también estoy muy feliz de que Argentina haya podido ganar después de tanto tiempo sin ganar nada. Muchos años.
Ahí no era. Era como por acá. ¿Dónde mierda era? Acá. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Acá no había un cartel? ¿Lo sacaron? Lo sacaron. Ese ya está. El cosito de acá ya está. Y el cosito de tinta. Acá. El disco. Me estaría faltando únicamente la llave. A ver, ¿dónde carajo está? Tengo unas ganas de salir. Sí, yo también, pero. No me compré un Speed, ni Monster, ni Coca. Necesito un café. Pero si salgo, no. No, boludo, pero no salgan porque. Está jodido afuera. ¡Richard! ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo! Estoy jugando un juego que va a hacer que me orine, literalmente. ¿Dónde está la puta llave? Ahí no está. Ah, qué pajera, la tenía dicho. Ahora sí. Con esto completamos este altar muy raro que estamos armando. Now I just need to get the ink flowing somehow. Que la tinta fluya de alguna forma, debe haber un interruptor por aquí en algún lugar. Podré encender el. ¡Ay, no alcancé a leer! No alcancé a leer, ¿cómo mierda era? Oh, encuentra la válvula de presión. ¿Eso dónde mierda será? Válvula de presión, válvula de presión. ¿Acá no? ¿O nada que va? Gente, el quilombo que hay en el centro. De acá se escucha, De acá se escucha. Nada de perversiones cochinas y luego se llama. Nah, no sean mugrientos, hijos de puta. Hijo de puta, lo había apagado. ¿Por qué se prende solo? Donde la cosa se pone peligrosa.
abierto. Bien, acá estamos todos celebrando y viendo cómo yo me cago encima. Después con nuevo camino, el hecho podría estar ya en mano. ¿Un hacha? Oh, bien. O sea que en algún momento va a venir una huevada y me va a atacar. Argentina. Sí, voy a anotar sus palabras, banque.
saquito de té, estás a dos palabras de ganarte la foto. Ok. Concha de la lora. No, no es de terror, no es de terror. ¿Qué mierda es esto? Miedo, yo, vos sabés que yo tengo problemas con esto. ¿Y qué me asustó fácil? Me dio hipo. Ay, la coche, mi hermano. Ay, vos tenés problemas con todo, sí. A ver. Ver si puedo encontrar una salida. Primero agarro el hacha. A ver. Yo entré por ahí. O sea que vamos a intentar salir por acá. ¿Sabes cómo se quita el hipo? Sí, tomando agua al revés. This place gets so big. He appears from the shadows to rain his sweet blessings upon me. The figure of ink that shines in the darkness. I see you, my savior. I pray you hear me. Excuse me, can you help me? Hello? Rest your head. It's time for bed. Where the hell did he go? Con los otros de iPhone no tiene que sacar. No. No. Quiero ver ese clip, boludo, pero no quiero cortar el. Need to get power to this gate somehow. Should be a couple switches nearby. Then maybe I can open it. Encuentra tres interruptores. ¿Dónde mierda encuentro tres interruptores? Yeah.
quiero, no quiero. La primera palabra ya la dijiste, saquito de té. Faltan. Ahora en un rato más digo la segunda. Me sigo preguntando para qué carajo estoy juntando esto, pero. A no ser que... ¡Ay, no me digas que esta mierda se abren! No, por suerte no. Ay, boludo, menos mal que no. ¿Dónde encuentro tres interruptores?